¿Por qué llegaste antes? Porque quise. ¿Bursu dónde está? En su cuarto, preparándose para el cumpleaños. Hakan, ¿por qué tienes esa cara? ¿Acaso les fue mal? ¿Ya te juntaste con él? ¿De quién estás hablando? Uma, sé honesta conmigo, por favor. Vi a Octay en el centro comercial. ¿Octay volvió? Así es. ¿Y qué pasó? Estaba ocupado con mi hija. Sé que nos estaba siguiendo. ¿En serio? Sí, claro. ¿Te juntaste con él? Hakan, no seas ridículo. ¿Qué saco con verlo otra vez? Ni siquiera sabía que había vuelto. ¿Qué? ¿Por qué me estás mirando así? ¿Mamá? ¿Princesa? ¿Qué está pasando? Solo hablábamos. ¿Lista para salir? Así es. Papá, ¿tú vas a llevarme? Puedes contar con eso, princesa. Te ves hermosa con ese vestido. ¿En serio? Es verdad, te ves hermosa. Oh, qué casualidad. ¿Y a qué se debe esta visita? Voy a advertirte por última vez, Octay. No nos vuelvas a molestar y no te atrevas a acercarte a mi hija. Tú no me hablarías de ese modo. Así es como me hablaría tu hermano. En tu lugar agradecería que te lo diga yo. Ya sabes lo que pasaría si involucramos a mi hermano. Uma, no le tengo miedo a tu hermano. Ya no tengo nada más que perder. Puedo darte lo que quieras. Lo que yo quiera. Quiero a Bursu. Y quiero que sea mía la mujer que amo. Te quiero a ti. Octay, no puedes hacer esto. Puedo. Y eso haré. Extrañaba Estambul. ¡Vaya! Ah, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Solo unos cuantos años. Si renunciaste, ¿cómo te metes con la policía otra vez? Te extrañé, amigo. Bienvenido. Siéntate. Gracias. Qué buenos tiempos. Oye, Ivás, un té. Bueno, dime qué pasa. ¿Cuál es tu problema con Aziz Alkan? Ah, es que estoy haciendo una investigación privada. Pregúntame lo que sea. Sé muchas cosas. Demasiadas. Podría contarte historias sobre ellos que nadie más sabe. Conozco a todos en esa casa. Gracias. Tu madre debe extrañar la comida típica de Turquía. Sí, seguro que sí, pero está muy cansada. Ya se durmió. ¿Y Sadik y su esposa? Es que unos familiares los invitaron a cenar. Así que estamos solos. Ya compartiremos con ellos. ¿Por qué no comes? ¡Vamos! A decir verdad, quiero saber más sobre el yerno, Kartal. Es la única persona decente. Algo muy importante para él ocurrió en Francia. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué es lo más importante en la vida de una persona? No sé. Amor. Kartal se casó con la hija de Aziz obligado. Luego supe que viajó a Francia por negocios hace 4 o 5 años. Ahí fue donde se enamoró, perdidamente. ¿Y? Y fue entonces que quiso divorciarse de su esposa. Se iba a escapar con esa mujer de Francia. Ezra enloqueció. Iban los dos en el auto, decidió chocar contra un árbol y todo se acabó. ¿Hablas en serio? Uh-huh. Aziz. Lo estuve pensando durante el día y ya tomé una decisión. Te escuchamos, Celine. Yo... me siento muy segura y acepto. Acepto casarme contigo. Aquí tienes, papito. O sea que ahora sí puedo ofrecerte este anillo. Oh, es hermoso. Las palabras de hoy aclararon lo que yo sentía. Le pregunté a mi corazón: quiero estar contigo.
¿Entonces? Entonces, no me casaré contigo por tu dinero. Asís, debes saberlo. Quiero que lo tengas muy claro. ¿De qué dinero hablas, Erin? ¿Qué tiene que ver? No entiendo de qué hablas. Es que... Mert me entregó un acuerdo prenupcial para que lo firmara. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Asís, tu hijo tiene la razón. Estaba preocupado. Es por eso que lo firmaré frente a ustedes. Para que nadie dude de mis intenciones. Supongo que es una por página. Una, dos y tres. Para que te quedes tranquilo, Mert. Te felicito, gran actuación. No le vuelvas a hablar así. Papá, ¿cómo no puedes ver que quiere engañarte? ¿Engañarme, dices? En serio, aquí está tu cuerda. ¿Qué estás haciendo? ¡Llévate tu cuerda prenupcial! ¡Vete! ¡Lárgate! Vas a lamentarlo mucho, papá. Muy pronto te acordarás de mí. ¿Qué? ¿Es una amenaza? ¿Así que ahora me amenazas? ¡Hermano! ¡Cuñado! Suéltame o te arrepentirás. Serás tú quien se arrepentirá si te suelto. ¿Cartón? No sigan con esto. Se los ruego, por favor, basta. Solo por ti, Selin. Lo haré solo por ti, Selin. ¿Mert? Mert, espera. ¡Mert! Ya cálmate, por favor. ¿A dónde vas? ¡Te estoy hablando! ¡Déjenme en paz! ¿Acaso no escucharon todo lo que dijo? ¡Me largo! No te irás. No puedes irte a ningún lado. Esa mujer es la que debe irse, ¿no lo entiendes? ¡Me cansé ya! ¡Suéltame! ¡Mert! Esa mujer no se irá nunca. Mejor olvidemos todo lo que pasó. ¿De acuerdo? Es lo más sano. No pensé en las consecuencias. Lo siento mucho. No tienes por qué disculparte. Fue por mi culpa. No digas eso. Vamos. Será mejor que descanses un poco. Ven, Selin. No tenías que meterte, Kartal. No era algo que te incumbiese. ¡Y Mert es mi hijo! Yo solo hice lo correcto. Tengo claro lo que está bien y lo que está mal. No permitiré que me falten el respeto a mi cara. Lo malo es que tú no piensas en las consecuencias. No voy a permitir que nadie ponga mal a Selin, así que Mert tendrá que pagar por lo que quiso hacerme. ¿Quién se cree? ¿Venir a ofrecerle un acuerdo a la mujer que amo a mis espaldas? Es tu hijo. Por años amaste a una mujer y creías que ella sería la última. Mert también es su hijo. ¡No puede ser! ¡Mira lo que esa mujer causó! ¡Shh! ¡Cállate, Uma! Ella le pagó a Mer con la misma moneda. Es más peligrosa de lo que pensábamos. ¡Ten cuidado! Yo no tengo por qué sentir miedo de esa mujer. Está jugando con nosotros. Pero no lo voy a permitir. Sé qué estás pensando. Le mostraré a mi hermano la evidencia sobre Selin para que cambie de opinión. Uma, no será muy pronto para eso. No. De hecho, ya es tarde. Pronto veremos quién juega mejor a manipular a Asís Alkan.
Ambos deben olvidarlo. No es la primera pelea entre mi papá y mi hermano. Ya se les pasará, descuida. Pero así se enfadó con Mert por mi culpa. No quería hacerles daño. Todos vimos lo que pasó, no te preocupes. No. Los otros no me quieren y nunca me querrán. No seas ridícula. Mi padre te ama demasiado. Se enamoró de ti, no me cabe la menor duda. No pienses en eso. Que el resto se adapte. Ofendí al señor Cartal. Confía en mí. Yo estoy contigo. Cartal entiende que amas a mi padre. Estará de tu lado. Eso es algo diferente. Piensas que lo nuestro no es algo serio, ¿no es así? No importa lo que yo piense. A mí me importa. Entonces diré lo que pienso. Te estás apresurando. El tiempo corre en mi contra, Cartal. Sé que hago lo correcto. En la vida debes hacer lo que diga tu corazón, aunque estés en una encrucijada. El problema es que también afectarás a tu familia. No olvides eso. ¿Cómo? ¿Siguen discutiendo? Dejen de darle más vueltas al asunto. Se los pido, por favor. La discusión está terminada. Ojalá sepas de qué lado estar. Tomaré aire fresco. Sí, te escucho. Vas a casarte. Así es. Casi lo logras, Celine. Esta pesadilla acabará cuando Aziz Alcán firme los papeles. Espero, porque se me está acabando la paciencia. Lo que hizo Mert fue algo horrible. Y tú lo apoyaste. Ezra, no quiero discutir contigo. Tu padre estaba por cometer un error y yo lo impedí. Mejor no hablemos más de esto. Vamos. Ve a dormir si quieres. Yo iré después. Por favor. Como quieras. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Qué hay de ti? Estaré bien. No dejes que te afecte, por favor. Nunca debí decir. Celine, hiciste lo que debías. Mi propio hijo me apuñaló por la espalda. Mert se fue muy molesto. Habrá una enorme tensión. No puedo evitar sentir culpa. Deja que yo me ocupe. Si hay algo que no quiero es que nuestra unión te haga sentir triste. ¿Entiendes? Buenas noches, querido. Buenas noches. Thank you.
¿Sientes mucho frío? No, aún así me gusta el frío. Aún debes estar alterada. Espero que sepas que cometiste un error. Estás jugando con fuego, con los lazos de una familia. ¿Eh? ¿Terminaste? Da lo mismo lo que te diga. Tomé una decisión y quería que lo supieran. Esto es solo una consecuencia de los hechos. No te metas más en mi camino. Muy bien. Sigue tu camino entonces. Pero no era necesario generar un quiebre entre Mert y su papá. Kartal, Mert me ha tratado muy mal. Tú eres testigo. Y ahora avergonzó a su padre. Pero ese no es asunto tuyo. Aún no lo conoces, ni a Sis ni a Mert. Deja que ellos arreglen sus asuntos, no te pongas en medio. ¿Ahora también me vas a decir que no te conozco, Kartal? ¿Después de haber sido un héroe rescatando al pobre chico? No iba a permitir que Sis lo golpeara frente a toda su familia. Pero no tuviste problema en golpearlo en el club. ¿Qué diferencia hay? Primero, debo dejar en claro que jamás permitiría que un hombre te haga daño. Aunque tú me lo hagas a mí. Nunca olvides eso. ¡Buenos días, mi león! Oh. Buenos días. Buenos días. Iba a despertar a Selin, pero no me responde. Se despertó temprano. ¿No está en el jardín? No, ya la busqué. Qué extraño. Debe haber ido a dar un paseo. Seguro. ¿Qué crees que haces? No te preocupes, la conozco. Esto es increíble. Bájate. Suéltame el brazo, Kartal. Ven, bájate ahora. Oye, la estás lastimando. Yo sé lo que hago. No voy a bajarme. Ven, te llevaré a otro lado. Está bien. Suéltame. Disculpe la molestia. Estoy buscando a Selin. Ni siquiera su madre sabe dónde está. Tampoco la he visto. ¿Dónde pudo haber ido tan temprano? Solo quiere estar sola un rato. Lo de ayer la dejó muy mal. No sé, yo le dije que no se preocupara, pero no hubo caso. Pero tú quédate tranquilo, ¿bueno? Voy a hablar con mi hermano. Se disculpará con Selin y fin del asunto. Este asunto está lejos de terminar, Ezra. Por favor, papá, no hagas esto. Es cierto, lo que hizo estuvo mal. En eso tienes la razón. Pero estoy segura de que se dio cuenta de que cometió un error. Pero el daño ya está hecho. Bueno, tú lo has dicho. Lo hecho, hecho está. ¿Qué más se le va a hacer? Debe estar arrepentido.
Tenemos que ver cómo lo solucionamos. Sí, seguro, seguro. No seas tan drástico con tu hijo, ¿de acuerdo? No te pongas mal. Llama a Celine, averigua dónde está. Y por favor, deja que yo me encargue de mi hermano. Espero que sepas que me raptaste. Quiero bajarme. Detén el auto ahora. ¡Ahora! No detuve el taxi para dejarte ir tan fácilmente. Al menos dime a dónde piensas llevarme. Algunas personas solo ven lo que ellos quieren ver y omiten el resto. Lo que quiero es mostrarte la verdad, aquello que te rehúsas a ver, aunque no te guste. ¿Nerviosa? No, no lo estoy. Entonces contesta, veamos quién te está llamando. Sí, dime, Aziz. Celine, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Salí a hacer unas compras y la verdad es que no quise despertarte. Lo siento. Lo importante es que tú estés bien. Lo estoy. No llegaré tarde. Bueno, te mando besos. Te estaré esperando. Veo que estás de buen ánimo. Lo que pasó fue lamentable. Pero al menos tengo a Celine. El solo hecho de escuchar su voz me calma, ¿sabes? La verdad es que tampoco confío en Celine, hermano. Lo que le hizo a nuestra familia no estuvo nada bien. No me digas. Entonces, lo que hizo Mert a mis espaldas estuvo bien. Fue una puñalada artera por la espalda. ¿A un padre no se le hace eso o me equivoco? Desearía que estuvieses del lado de tu hijo en vez de apoyar a una mujer que con suerte conoces. ¿Debo rendirte cuentas por mis decisiones? Quizás sea hora de que me tomes en cuenta. ¿Y eso? Velo por ti mismo. ¿Qué estamos haciendo acá? Bajemos y te lo diré. Vamos. Ya estoy harta, Kartal. No quiero seguir más con tu juego. No pienso bajar. Te he escuchado hasta ahora. Es momento que tú me escuches a mí, así que vamos. Está bien, pero suéltame. ¿Esto qué es? ¿No lo ves? Es bastante claro, Aziz. ¿Te das cuenta de lo que significan esas fotografías? No estoy entendiendo. ¿Te atreviste a contratar a alguien para que persiguiera a la mujer que amo? ¿No lo entiendes? Lo hice porque nunca confié en lo que dijo. ¿Con qué fundamento? ¡Dime! Hermano, ¿no te das cuenta? ¡Cállate! Métete esto bien en tu cabeza. Nos casaremos a como dé lugar. Y cuando la dañas a ella, me dañas a mí también. Y ahora sal por esa puerta. ¿Qué pasó? Me echó la culpa. ¿Qué? Ni siquiera le importó. Esa mujer dejó ciego a mi hermano. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta? Uma está enamorado. Tenemos que calmarnos o nos verá como unos enemigos. Esa mujer llegó a esta casa y separó a la familia en dos. Vamos a perder todo lo que tenemos. Lo sé. No lo voy a permitir. Cálmate, vamos, hablemos en la habitación. Muévete. ¿Por qué me trajiste hasta acá, Kartal? Aziz debe haberte mostrado esta tumba. Estoy seguro de que lo hizo. Su propia tumba.
La lápida que mandó hacer después de la muerte de su mujer. Ahora te mostraré otra tumba que nos interesa. Ibrahim. Solía trabajar para Aziz. Era su mano derecha. Trabajó para Aziz por más de 20 años seguidos. Lavó el dinero de Aziz para que pudiera construir su imperio. Pero al tiempo, cometió un grave error. Decidió robarle a Aziz. ¿Sabes lo que hizo Aziz cuando atrapó a Ibrahim? No le disparó. Le preguntó, ¿por qué me robaste? Ibrahim. Le dijo que su único motivo era que no quería que sus hijos tuvieran la misma vida que él. Aziz debía encontrar el modo de castigarlo. Y le dijo que sacrificaría a sus hijos. Le pidió a sus hombres que trajeran a los niños. Así sacó su arma y le dijo, escoge uno, Ibrahim, y si no lo haces, tendré que matarlos a los dos. Ibrahim escogió a uno. Aziz apuntó su arma hacia él. Luego le sacó el seguro al arma y se la entregó al niño que escogió. Aziz le pidió que le disparara a su padre y a cambio le daría todo el dinero que robó, dado que ese dinero estaba pensado en su futuro. El niño fue incapaz de hacerlo. ¿Aziz lo hizo? No. Su otro hijo. Ibrahim fue asesinado por el hijo al cual le salvó la vida. Dijo que si no lo hubiera salvado su papá, le habría gustado que su hermano hiciera lo mismo por él. Aziz. Él juega con las personas, Selin. Golpea a toda la gente que no está a su lado, donde más les duele. Y luego los hace sufrir de la forma más terrible. Si el diablo tuviera que armar un infierno en la tierra, le daría las llaves a Aziz. ¿Qué pasó? ¿Te confundiste? Deberías estar segura. Ese es el hombre que será tu esposo. No le tengo miedo. Sé bien lo que hago. No soy tan cobarde como tú. Quiero que seas feliz. ¿Cómo no lo entiendes? ¿Y por qué piensas que no podré ser feliz? Porque sé que ese hombre va a lastimarte. Mira, no te preocupes. Yo seré feliz. No aguanto que me digan lo que está bien y lo que no. Ahora solo me importa que Aziz me ame. Y yo también lo amo. ¿De verdad? Porque tus ojos no dicen lo mismo. Lucho porque soy testarudo, pero no tiene sentido. Entiende que soy tuyo. Te lo ruego. No hagas esto, Selin. No lo hagas. Soy consciente del error que cometí. No hagas lo mismo. Esto ya se terminó.
todo lo que ha hecho gracias a esa mujer. Me echó de su despacho como si no significara nada para él. Tendrás que controlar tu carácter, Uma. Todavía puedo. Y tengo claro cuál es el siguiente paso. Si decides luchar, debes saber lo que haces. No estás en posición de aconsejarme, Hakan. ¿A quién llamas? A Fuad. ¿Aló? ¿Dónde se metió? Estoy trabajando. ¿Cree que va a desperdiciar mi tiempo? Señora Uma, lo siento, pero no puedo hablar con usted en este momento. ¡No quiero hablar! ¡Basta! Las fotos que me dio no sirvieron de nada. Quiero evidencia de verdad. Escuche, esto se terminará hoy mismo, se lo puedo asegurar. Celine está... ¿Tía? Con Kartal, ahora mismo. Él fue su primer amor. ¿Aló? ¿Aló? No encuentro a Mert. ¿Ya hablaste con Serrín? ¿Se sigue viendo con esa mujer? ¿Quiénes somos para prohibírselo? Esto es una broma. Después de lo que le hicieron a mi papá, eres incapaz de vivir tu vida y metes tu nariz en la del resto. ¿Acaso estoy equivocada por querer lo mejor para mi familia? No me grites. No es asunto tuyo. Tú sabes que mi papá y Mert no se llevan bien. Y aún así lo provocaste. ¿Por qué no culpaste tú a Celine? ¡Ezra! Mert no es un niño. Está lo suficientemente grande como para saber si algo está mal. Lo que hizo fue muy valiente, porque eso era lo que alguien debía hacer. Su intención era protegernos. Es momento de unirnos, no de pelear entre nosotros. Es por eso que debemos calmarnos. ¿A qué te refieres con unirnos? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Acaso es Celine? ¿No les pareció suficiente lo que dijo ayer? A ella no le interesa el dinero, solo quiere ser feliz. ¿Por qué no la dejan tranquila? ¿Cómo no entendiste lo que estaba tratando de hacer sacando a la luz el acuerdo? ¿Qué debía entender? ¡Todo! Entendí bastante bien. Ustedes solo velan por sus intereses, pero te informo que Celine no está sola. Tú no te metas porque no te corresponde. Dejen de influenciar a Mert. Al fin nos conocemos, amigo. Señor, ¿qué está haciendo? Es hora de que hablemos. Suélteme. Creo que me confundió con otra persona. Déjeme en paz. No estoy confundido. Solo mírate. ¿Uma te está pagando para que nos sigas? ¿Qué haré contigo para enseñarte una lección? Oiga, respéteme. ¡Oh! Dame la cámara. ¡Qué lindas fotos tomas! ¿Tienes idea de la gravedad de la situación en la que te metiste? ¿Pensaste en quién vería las fotos después de Uma? ¿Qué le has contado? Aún no se lo he dicho. ¿Estás seguro? Claro que sí. Vendrás conmigo. ¿A dónde? Harás ejercicio para que adelgaces. ¡Bienvenida! ¿Y? No veo que traigas bolsas. ¿No fuiste de compras? Luego me arrepentí. Solo fui a caminar. Necesitaba estar sola. ¿Por qué tantas horas? No pude llegar antes. Tenía que pensar en lo que pasó. ¿Pudiste resolver tus problemas?
Estuve pensando en Mert. Entendí por qué estaba aterrado. Es cierto, me ofendió, pero tenía razón. No, no la tenía. Nadie te hará daño ni a ti ni a mí, Celine. Quiero morir contemplando esos hermosos ojos azules. Pero aún nos quedan hermosos días antes de que eso ocurra. Hace mucho frío, mejor entrar a casa. ¿Saldrás ahora? Así es. ¿Sabes? Compraré un maravilloso regalo a mi igualmente maravillosa esposa. No llegaré tarde a casa. Está bien. Tranquilo, ya casi llegamos. Escucha, Pantera Rosa. El yate que tomarás te llevará a Grecia. No verás ni a Uma ni a Estambul otra vez en tu vida. La gente comentará y empezará a hacer preguntas. Se dirá que a Fuad se lo tragó la tierra. Al parecer no eres un mal hombre, pero tu trabajo es muy riesgoso. Señor, le juro que no se lo diré a nadie. No lo hagas. Así te mataría si llega a sospechar algo. Tienes dos opciones. Te vas del país y vives tranquilo, o te quedas acá y disfrutas de tus últimos días. Tú eliges. ¿Y si me voy por un tiempo y después vuelvo? ¿Qué voy a hacer allá por mi cuenta? Te ayudaré hasta que puedas rearmar tu vida, no te preocupes. Estás haciendo lo correcto. Ahora súbete. Ya está listo, señor Cartal. Déjenlo en un lugar seguro. Que no ande vagando por ahí. Váyanse. Adiós, señor. Si fuera tú, habría tomado mis cosas y me habría ido rápido de esta casa. Eres realmente una descarada. Finalmente puedo ver quién eres. No tendría por qué sentir vergüenza. Cierto. Poner unos contra otros en la familia no es algo para avergonzarse. Dado que de ahora en adelante viviremos juntas, no peleemos más. De hecho, deberíamos conocernos mejor. Ahora te conozco muy bien, querida. Y yo no viviré con una mujer de tu tipo. ¿Entonces te mudarás? Puedes soñar todo lo que quieras. No sabes cómo te compadezco. Sé exactamente lo que estás pensando. Y todos lo sabrán muy pronto. Ten certeza de que mi hermano te echará sin pensarlo, querida. El capitán te espera. ¿Por qué paramos? Muy pronto lo verás. ¡Muévete! ¡Rápido! Eso hago. ¡Sigue caminando! Pensé que el capitán me estaba esperando. ¿Qué me vas a hacer?
Te recomiendo que guardes silencio, porque en unos momentos vas a contarlo todo. Dime ahora dónde estamos. ¡Qué desagradable eres! ¡Camina, bola de grasa! ¡Camina! Si fuera tú, habría tomado mis cosas y me habría ido rápido de esta casa. Eres realmente una descarada. Finalmente puedo ver quién eres. No tendría por qué sentir vergüenza. Cierto. Poner unos contra otros en la familia no es algo para avergonzarse. Dado que de ahora en adelante viviremos juntas, no peleemos más. De hecho, deberíamos conocernos mejor. Ahora te conozco muy bien, querida. Y yo no viviré con una mujer de tu tipo. ¿Entonces te mudarás? Puedes soñar todo lo que quieras. No sabes cómo te compadezco. Sé exactamente lo que estás pensando. Y todos lo sabrán muy pronto. Ten certeza de que mi hermano te echará sin pensarlo, querida. Señora Asís, la señora Uma me contrató para seguir a la señora Celine. Creo que sería adecuado que ellos se lo dijeran. Hijo mío, ¿dónde te metiste? Fui a jugar al parque. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Oh, qué bueno. La señora Fatma me dijo que te preparó un pastel. ¿Quieres un trozo? Sí, me gustaría. Entonces ve a la cocina, cariño. ¿Por qué no saliste de tu cuarto anoche? ¿Acaso no es evidente? Mamá, para que sepas, le dije que sí. Me di cuenta por esa cosa que tienes en tu dedo. ¿Sería mucho pedir que estés contenta por mí? Ahora que nos casaremos. ¿Segura? Tú puedes mentirles a todos, incluso a ti misma. Pero no a mí, Celine. Yo soy tu madre. Puedo comprenderlo. Y creo que estás cometiendo el peor error de tu vida. Por favor, habla con Asís. Devuélvele el anillo. Volvamos a casa. Por favor, hija. Mamá, no puedo. Si
si estás decidida. No me quedaré para ver de qué manera arruinas tu vida. Regresaré a casa. Mira esta maravilla de Etiopía. Ni te imaginas lo bueno que es. Es broma, es solo café, amigo. Mira esto. Es asombroso. Huele. Prefiero el de acá. Sí, claro. Café turco, ¿verdad? Bueno, ya que vienes. El clima está malo, va a llover mañana. Cuéntame, ¿qué está pasando? Soy todo oídos. Descubrí al hombre que habían contratado. ¿Qué? Y tomó muchas fotos de nosotros. ¿De nosotros? Sí. Tomó fotografías de tú y yo besándonos. ¿Cómo se te ocurre, de Celine? Ay, no puede ser. ¿Y si se las mostró a alguien? ¿Qué pasa si habla? Destruí las fotos. La máquina está bajo el mar ahora. Y el hombre debe estar en este momento en Grecia. Amigo, piensa esto. Celine y Kartal en la misma foto. ¿Qué haría así si la viera? Está todo aquí. Todos los documentos, la información, las fotos de Celine. Todo está aquí. Sí, aquí tengo todo. Mire. ¿Estás seguro? Revisa bien. No tengo nada más. Está todo aquí. No. Es la señora Uma. Contesta. No pudiste encontrar nada sobre Celine. Eso le dirás a Uma. Está bien. Está bien. ¿Aló? Señora Uma. ¿Dónde está? Estaba esperando su llamado. ¿Tiene alguna noticia? No, señora Uma. Nada nuevo. ¿Qué quiere decir? Por más que la seguí, investigué, no pude encontrar nada. Intenté averiguar todo sobre Celine. Pero es una persona que vivía en Francia. Y también es cierto que perdió al padre de su hijo hace algunos años atrás. Ya sé todo eso. ¿Descubrió algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Pero no hay nada más. No hay ningún secreto acerca de Celine. ¿Acaso está bromeando conmigo? ¿Y qué hay con las fotos con Emre? ¿Las fotos con Emre? ¡Ah, esas! El señor Aziz le dijo a Emre que paseara a Celine por Estambul. Por eso estaban juntos ese día cuando les tomé la foto. Eso es todo. Eso es todo. Señora Uma, este caso está cerrado porque es un caso muy simple y no soy una persona que perdería tiempo con algo como esto. Que tenga un buen día. Es un inútil. ¿Qué sucede? ¿Qué fue lo que dijo? No pudo encontrar nada que nos fuera de utilidad. Celine es una persona normal. Vivió en Francia, tiene una tienda de perfumes. Murió el padre de su hijo hace un par de años, como si yo ya no lo supiera. ¿Qué estaba haciendo Celine con Emre? Emre le estaba mostrando la ciudad. Mi hermano se lo pidió. Dijo que esto era una pérdida de tiempo y colgó el teléfono. Entonces deja de meterte con ella. Es evidente que no esconde nada. Olvídalo. Tú eras el más interesado, Hakan. ¿Qué pasó? ¿Por qué te rendiste? No me digas que tienes miedo. Uma, no sigas con esto. Se terminó. Olvídalo. ¿Y ahora qué? ¿La dejaremos hacer lo que quiera? Si se trata de Aziz Alkan, no debemos entrometernos. A tu hermano nunca lo he visto complicado. Está bien. Quédate fuera de esto. Solo siéntate y observa. Iba a golpear a su hijo por culpa de Celine. ¿No viste lo enojado que estaba? ¿Te creyó cuando le mostraste las fotos? No, al contrario. Te insultó, ¿no es verdad? Uma, esa mujer es peligrosa. Dime qué pasó, ¿qué quieres? Hola. Te dije varias veces que te alejaras de mí.
¿Qué tal si nos vemos? Nosotros no volveremos a vernos más. Está bien, como quieras. Entonces déjame ir a la escuela de Bursu. Porque sabes una cosa, estoy muy cerca. No se te ocurra acercarte a mi hija. Nunca. Entonces nos veremos en nuestra antigua casa. No volveré a ese lugar. No llegues tarde. ¿Quién era? Fuad. ¿Y qué te dijo? Las mismas tonterías. Se disculpó. ¿Por eso saliste a hablar afuera? Él te llamó, ¿verdad? ¿Quién? Te pones nerviosa incluso cuando dices quién. ¿Qué estás insinuando, Hakan? Sabes que estoy enojada. Solo fui a contestar una llamada. ¿Por qué tenemos que cambiar de tema? Este tema siempre estuvo presente. Como una sombra. Que no se olvida. Él no me ha llamado. Y en lugar de estar hurgando en esas cosas, intenta ayudarme. Y si no lo haces, cállate. Pude resolver nada. Tampoco pude detenerla. Le dije que estaba en una zona peligrosa, que ella y su hijo estaban en peligro, Emre. Le conté sobre los crímenes de Aziz y la gente que mató, pero ella no me escuchó. No lo hizo, Emre. Está a la defensiva, amigo. Aziz puede no enterarse de nada, pero yo soy el verdadero peligro. ¿Qué dices? Emre, mientras esté cerca de Selim, el peligro siempre estará ahí. Cierto. Es algo inevitable. Sí. Y Uma contrató a ese hombre para perseguirnos. No hay necesidad de arriesgar las cosas. Selim ya tomó su decisión. Esto es lo mejor. Espera un segundo. Mírame. ¿Qué está pasando, Kartal? Me iré con Ezra lejos de aquí. ¿Qué dices, Kartal? Esa es la única salida, Emre. No puedo quedarme a ver a Aziz y a Selim juntos. Se casarán delante de mí. Estaré todos los días con Selim. Cada mañana, cada tarde, cada noche. No podré tocarla. Ni siquiera mirarla a los ojos. No puedo hacerlo. No seas ridículo, Kartal. Esta no es una decisión fácil. Escucha, puedes decirle que sí a Ezra otra vez, pero será la última. No tendrás otra oportunidad. ¿Estás loco? ¿No me dijiste que cavé mi tumba cuando me casé con Ezra? Nadie puede salir de su tumba. Está bien. En ese momento yo podía sacarte de esa tumba. Era distinto en ese momento. Ahora ella se está casando en serio con Aziz. De ninguna manera. Iré hoy a la oficina a hablar con Aziz. Ya se acabó todo. No puedo seguir con esto. Señor Aziz, como le dije antes... ¿No le dijiste nada a nadie? Le juro que no le dije a nadie, señor. ¿Seguro? Estoy seguro. No le dije nada a nadie. Ve ahora. ¿A dónde? Donde quieras. ¿Es este tu trabajo? Querían que revelaras un secreto y lo hiciste, ¿verdad? Porque eso fue lo que hiciste. Está bien, ahora vete.
Hay una sola pregunta que quiero hacerte. Claro. Quiero saber si todavía se aman. ¡Todavía se aman! Así es. Se aman. ¡Si es que todavía se aman! ¡Yo le enseñaré a amar! ¡Así! 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 ¡Esto es amor! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Que lo disfrutes. Gracias. Hace una hora que lo estoy esperando. Voy a buscarlo. Como quieras. Pero él todavía está enojado y podría hacer alguna estupidez. Mejor esperas un poco más. Somos hermanos, te aseguro que no pasará nada. ¿Hermana? ¿Qué haces aquí? Siéntate ahí. Toma. ¿Por qué hiciste eso? ¿Sabes que puedes hablar conmigo? ¿Qué está pasando? No pasa nada. Era necesario. Olvídalo. ¿Es una broma? Tengo un hermano que se fue de casa y ahora se supone que debo olvidarlo. Mírame a los ojos, Mert. Mírame. ¿Qué? Mi hermana, estoy bien aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué mejor no vuelves con tu cartal? Lo haré. Volveré con cartal. Pero primero quiero entender lo que te está pasando y luego me iré. Mira, Mert. Papá es distinto. Duro, lo sabemos. Pero es nuestro padre. Y nos ama mucho a los dos. En realidad a ti te ama más. Aunque eso me ponga celosa. Sí, seguro que sí. Así es. Así es. Pero estás solo. Por primera vez quiso ser feliz desde que mamá murió. Pero todos están en su contra. ¿Crees que será feliz con Celine? Quizás sí, quizás no. No podemos saberlo, por lo menos no ahora. Pero por fin es feliz después de tantos años. Déjalo vivir su amor. Si es un error, deja que lo cometa.
¿No crees? Mira, algún día traerás a la chica que amas a nuestra casa y él estará muy feliz por ti. Lo sé, lo conozco. Y la tratará muy bien. Mira lo que estás haciendo. Celine es esto, Celine es lo otro. Mert, esa noche, ¿no crees que fue demasiado? Mira dónde terminamos. Mi padre y yo siempre peleamos, hermana. Pero esto realmente fue demasiado. ¿Qué hago? Todos afuera. Enseguida, señor. Muchacho, que salgan todos. Vamos, vamos. Rápido. Tienen que irse. Lo lamento, pero tienen que irse ahora. Tráeme algo para beber. Como diga, señor. No seas tonto, hermanito. Regresa a casa. Ve a buscar a papá, pero pronto. Y hablen de hombre a hombre. También acepta a Celine. Sé feliz por un momento. Hazlo por papá. Hermana, ¿extrañas a mamá? ¿A mamá? Claro. Digo, ha pasado mucho tiempo, pero la extraño por momentos. Nunca la conocí. No sé cómo se veía, ni cómo se reía tampoco. No tengo recuerdos. La verdad es que no extraño tanto a mamá. No como tú la extrañas. Es raro. No siento dolor. Quizás sea una suerte. La verdad no lo sé, Mert. No sé si es suerte. Pero creo que es mejor tener lindos momentos aunque duela. Pero si no tenemos madre, no la tenemos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos a papá. Deberíamos valorarlo. Está bien. Tienes razón. Vamos a casa. Sí. Iré a arreglar las cosas con mi padre esta noche. Pueden estar tranquilos. Ven aquí. Mi hermanito. Te amo mucho. Aunque a veces de verdad me haces enojar. Pero te amo. Dile al señor Cartal que venga. ¿Y si se enoja? No, no lo hará. Llámalo. Bien. Rápido. Elif, ayuda a la señora Charlotte con su equipo. No, está bien. Yo puedo. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? ¿Van de viaje? Me voy. ¿Pero cómo no se queda para la boda? Tiene un asunto de negocios. Puedo llevarla. No es necesario. Ya lo tengo todo arreglado. Tiene razón. Si yo fuera usted, tampoco me quedaría para ver cómo su hija arruina su vida. Pero le preguntaré algo. Cuando usted me dijo que no conocía a su hija, ¿qué estaba insinuando?
¿Yo dije eso? No lo recuerdo. Debo estar vieja. Espera, mamá. No tienes por qué irte. Llegaré tarde. Perderé el avión. Deja que te acompañe al aeropuerto. No es necesario. Es mejor así. Adiós. Está bien, voy enseguida. ¿Qué pasó? Tu futuro esposo. Solo hay un lugar donde va cuando está molesto. Y ahora está bebiendo. ¿Te dijeron por qué está tan enojado? ¿Estás segura que no lo sabes? ¿A dónde vas? A buscarlo. De todos modos iba a verlo. Voy contigo. Mejor no vayas. Voy a hablar algo serio con él. Quédate en casa. No me impidas ver a mi prometido. ¿Quién es esa mujer? Sé que tú me entenderás. No conociste a nadie después de la señora Sadet en estos 19 años. Estoy enamorado, papá. Perdóname y déjame ir. Te debo lealtad a ti, pero como hijo, no como yerno. Y la consecuencia de tu lealtad es renunciar a esta estúpida aventura y dedicar tu vida a Ezra. Bienvenida, señora. Adelante. Señor. Por aquí, señorita. Me pregunto qué le pasó. No me sorprende que se haya encerrado aquí después de anoche. A Aziz Alcán no le gustan esas cosas. Lo dices como si tuviera la culpa. Lo de anoche era algo inevitable. No te preocupes, dejaré de molestarte. Muy pronto me iré. Ella es Elena. Y mi yerno Kartal. Bienvenida. Buenas noches. ¿Será que nos conocemos? Siento que te he visto en alguna parte. ¿Kartal? ¿Ustedes se conocen? No lo recuerdo. Si yo fuera usted, tampoco me quedaría para ver cómo su hija arruina su vida. Pero le preguntaré algo. Cuando usted me dijo que no conocía a su hija, ¿qué estaba insinuando? ¿Yo dije eso? No lo recuerdo. Debo estar vieja. Espera, mamá. No tienes por qué irte. Llegaré tarde. Perderé el avión. Deja que te acompañe al aeropuerto. No es necesario. Es mejor así. Adiós. Fue. ¿Aló?
Está bien, voy enseguida. ¿Qué pasó? Tu futuro esposo. Solo hay un lugar donde va cuando está molesto. Y ahora está bebiendo. ¿Te dijeron por qué está tan enojado? ¿Estás segura que no lo sabes? ¿A dónde vas? A buscarlo. De todos modos, iba a verlo. Voy contigo. Mejor no vayas. Voy a hablar algo serio con él. Quédate en casa. No me impidas ver a mi prometido. ¿Quién es esa mujer? Sé que tú me entenderás. No conociste a nadie después de la señora Sadet en estos 19 años. Estoy enamorado, papá. Perdóname y déjame ir. Te debo lealtad a ti, pero como hijo, no como yerno. Y la consecuencia de tu lealtad es renunciar a esta estúpida aventura y dedicar tu vida a Ezra. Bienvenida, señora. Adelante. Señor. Por aquí, señorita. Me pregunto qué le pasó. No me sorprende que se haya encerrado aquí después de anoche. A Sisal Khan no le gustan esas cosas. Lo dices como si tuviera la culpa. Lo de anoche era algo inevitable. No te preocupes, dejaré de molestarte. Muy pronto me iré. Ella es Selin. Y mi yerno Kartal. Bienvenida. Buenas noches. ¿Será que nos conocemos? Siento que te he visto en alguna parte. ¿Kartal? ¿Ustedes se conocen? No lo recuerdo. Menciona a su hijo, pero de su esposo no habla. ¿Está separada? Su padre no está vivo. Y dígame, ¿su hijo qué edad tiene? 3. Desde ahora puede contarme entre las personas que tiene. No sueles estar tan callado. ¿Vas a dejar de hablarme?
No es necesario. Me hace sentir incómoda. ¿Papá Asís? Qué bueno encontrarte antes que saltaras. ¿Asís? Llegaste justo a tiempo, Kartal. Ahora ambos vamos a saltar. ¿Por qué el hombre quiere volar? ¿Por qué tiene celos de los pájaros? ¿Por qué tiene celos de Dios? Quiere hacer una carrera con Dios, pero no puede volar. Tampoco ganar esa carrera. Entonces, se inventa una nueva carrera. ¿Qué otras cosas hace Dios? Quita vidas. Yo también quito vidas. Pero hay formas de quitar vidas, ¿verdad? Hay quienes las quitan con una bala. O con una mirada. ¿Cierto, Kartal? Selim, pero qué hermosos ojos tiene. ¿Eh? ¿No transformarían a cualquiera en piedra? ¿Eh? ¿Así se estuviste bebiendo? Sí. Claro que bebí. De la fuente. De tu amor, bebí. Vamos, te vas a enfermar. Mejor entremos a Sisa. Piensas tanto en mí, Kartal. Yo también pienso en ti. Y también en ti, Selim. Pienso en ti, Selim. ¿Saben? Y lo único que piensa este hombre es en ustedes dos. ¿Saben por qué? Porque los amo, lo saben. ¿Por qué están aquí afuera con este frío? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Kartal me dijo que viniera. Increíble. Kartal siempre sabe. Siempre sé todo de ti. Kartal, dime qué está pasando. Ezra y yo tomamos una decisión. Queríamos decírtelo juntos. Nos vamos. Me llevo a Ezra conmigo. Quizás a otra ciudad, no lo sé. Nos mudaremos. Queremos vivir solos los dos. Tres. Queremos tener un hijo. Bienvenida. Estoy cansada de que me obligues a venir a verte y que aparezcas de repente. Y no pienso aguantar más amenazas. ¿Amenazas? Estás confundida porque vives con tu hermano, supongo. Yo no amenazo a nadie. ¿Qué estás haciendo entonces? Usaste a Bursu para hacerme venir hasta acá. No estás siendo justa. Quiero recordar viejos tiempos. ¿Qué hay de malo? Estar cerca de ti. Ya te dije que no quería verte, Octay. Antes este lugar estaba lleno de piedras, ¿recuerdas? Una vez quise caminar sobre ellas y te asustaste. Te daba miedo aunque tomara tu mano. Nunca confié en ti y tampoco lo hago ahora. Sin embargo, siempre me diste tu mano.
No tiene sentido recordar el pasado. Deberías olvidarlo también. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te fue en tu juicio? Muy bien. ¿A dónde vas? A casa. ¿Ah? ¿En serio? ¿Acaso pareciera que estuviera bromeando? ¿Sabes? Ya no quiero estar peleado con papá. ¿De verdad? Estabas muy decidido. Al parecer Ezra es muy inteligente. Ella te convenció muy fácil. Sí, es verdad. Hablaré con mi padre sobre nuestra discusión. Nos vemos después. ¿Cuándo regresarás? No lo sé todavía. Si te arrepientes esta vez, voy a obligarte. Tranquila, Ezra. Casi olvido felicitarlos. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Ustedes van a ser felices, ya lo verán. Ah, a propósito, olvidé decirlo. Es que con tantas noticias. Papá, fui a ver a Mertoy. Está muy triste. ¿Crees que puedan hablar? Claro que podemos. Mert es mi hijo, ¿no? Tomemos un café juntas, ¿te parece, Celine? Acompáñame. Y así podremos conversar las dos. ¿Puedes llevarme 2 cafés a la mesa? La vida está hecha de decisiones. Hablamos de esto muchas veces. Ahora es demasiado tarde. Uma, tú me conoces bien. Insisto demasiado y soy bastante terco. No me presiones, tú también me conoces. Eres un extraño para mí. Y también lo eres para mi hija. ¿Qué pretendes? No puedes mentirme. Solo estás negando. Escondes tus manos porque transpiras. Eres incapaz de mirarme a los ojos. Y también subes demasiado la cabeza cuando mientes, ¿o me equivoco? Puedes pensar lo que quieras. Ya no me importa. No puedes negar nuestro pasado. No puedes manejarlo. Y no te dejaré hacerlo. Esta no eres tú. Yo cambié hace mucho tiempo. Muy aburrida, temerosa e hipócrita. Al menos soy leal. Al padre de mi hija. Él no nos abandonó. Lo abandonarás, créeme. Eso no sucederá. Y te alejarás de mi familia inmediatamente. ¿Has dicho nada? ¿Qué debo decir? No temas, no es como si me robara tu hija. Creo que será lo mejor para los dos. Ni Ezra ni yo tuvimos una vida fácil, Aziz. Esta noche lo discutiremos. Tú y yo iremos a cenar. ¿Solamente los dos? ¿Será un hijo con su padre?
juntos a cenar. Está bien. Sé que estás enojado conmigo por lo que pasó con Mert, pero tenía que detenerte. Y vaya si resiste. El brazo casi me lo rompes. Pero te perdono. Realmente nos vamos. No puedo creerlo. Nos vamos. Te voy a extrañar mucho. Kartal no lo sabe, pero él también te va a extrañar. Ay, Dios, esperé esto durante años. Tantos años. Esperé durante años que Kartal quisiera que formáramos una familia. ¿No te asusta? Es un gran paso para ambos. ¿Por qué me asustaría? No tengo miedo mientras Kartal esté conmigo. Podría ir al otro lado del mundo, incluso si no tuviéramos dinero ni nada. Solo lo necesito a mi lado. Espero que sean felices. Ustedes también. Serás muy feliz con mi padre, créeme. Él te hará muy feliz, él sabe muy bien cómo amar. Ay, si logramos tener un hijo. Por favor, Dios, lo deseo tanto. Es lo que más quiero en esta vida. Y espero que sea tan tierno como Osman. Espero que se parezca a Kartal. Lo amo tanto. Está bien, estás enojado, pero no pongas más esa cara. Castígame si quieres. Créeme, no se trata de ti. Esta vez se trata de mí. ¿Tu café se enfría? No beberé más. ¿Puedo pedirte otro? Mejor que no. Me está doliendo la cabeza. Ay, no puede ser. ¿Te duele por mi culpa? ¿Hablé demasiado? Ezra, no. Es solo por el cansancio. Y también me duele el cuello. Ya se me va a pasar. Bien, me voy. Papá, a Celine le duele la cabeza. Llévala contigo. Vayan juntas ustedes. Yo iré a la oficina. ¿Es por lo de la sorpresa? Te va a encantar, Celine. Seguro. Me voy, nos vemos. Nos vemos. Preparen el restaurante para esta noche. ¿Cuál, jefe? El que está en la orilla. No habrá nadie allí. Seremos solo nosotros, ¿entendiste? Sí, jefe. ¡Hello! Apuesto que tu última clase fue de inglés. Así es. Era de la señorita Collins. Conversación. Qué bueno. Ella es de Nueva York. Conoce los lugares a los que fuimos de memoria. También le encanta Estambul. Hablamos de todo eso en la clase de inglés. Bien hecho, mi princesa. Mamá, ¿llamamos a papá y vamos a comer pizza? Tengo hambre. Está bien. Sube al auto y llamamos a papá. No puedo creerlo. ¿Todavía no has pensado en eso? Creo que donde vayamos no es importante. Cierto. Lo más importante es que estemos juntos. Podríamos vivir en una ciudad junto al mar. Mientras esté lejos de aquí, está bien. ¿Qué hay de ti, Celine? Si papá quisiera irse de aquí, ¿dónde te gustaría ir? No lo sé, pero para que valga la pena debería ser un lugar lejos. Creo que debes pensarlo. Nunca se sabe con qué puede salir así. Tienes razón. Mi papá está loco. Vamos a poder navegar y pescar. No lo sé. Puedo cocinar para ti. Podemos estar solos todo el día. Podemos tener tiempo para nosotros. Podemos caminar por ahí, hacer lo que queramos todo el día. Lo siento. Entusiasmé demasiado. Ay, que sea lo antes posible. ¿Cómo es que aún no traen la cuenta? Quiero una casa enorme, que sea muy grande.
Será brillante, la pintaré de blanco. Será un hogar tan tranquilo. Viviremos en paz. Quiero grandes plantas verdes dentro de la casa. Ay, ven, vamos. ¿A dónde? Vamos de compras. ¿A comprar qué? No lo sé, una nueva vida, nuevas cosas. Tenemos que preparar todo. ¿Ah? Acompáñanos, Celine. Será mejor que vuelva a casa. Osman me debe echar de menos. Cartal, ¿crees que puedas llevarme? Está bien. Ezra, ve de compras, yo llevaré a Celine. De acuerdo. Te amo mucho. Te veo después. ¿Hay algo que quieras? No, querida, gracias. Adiós, nos vemos. ¿Dónde está la cuenta? ¿Mm? Tu hermano Cartal se enfermó en la escuela. Tu papá lo llevó al hospital. ¡Ojalá estuviera muerto! ¡Ojalá estuviera muerto! ¡Ojalá estuviera muerto! ¿Es verdad que se irán lejos? Sí. Ezra se pondrá muy mal si le engañas. Yo no juego con la vida de las personas. También quiere que tengan un hijo. Sí, también es verdad. ¿Lo decidieron hace mucho? ¿Qué cosa? Tener un hijo, por supuesto. ¿Eso no te importa? No, claro que no. Entonces, ¿por qué preguntas? Solo quería saber para sentirme libre de tus cadenas. Señor Mert, bienvenido. Hola. ¿Necesita algo? Si tiene hambre, puedo prepararle algo.
No es necesario, gracias. Hola, Cartal. Es que no sé cómo evitarlo. Me duele demasiado. La presencia de Cartal es tu mayor barrera. No quiero tenerlo lejos. Actúa con tu mente, Celine. Cierra tu corazón. Tus sentimientos te tendrán tu éxito. No olvides lo que te hizo. No olvides lo mucho que sufriste. Cartal hizo lo posible. No quería abandonarme. Pero no pudo enfrentar a la muerte. Fue un cobarde. Nunca fue digno de ti. Quiso este final, Celine. Él también tiene que sufrir. No sé si pueda aguantar. Claro que podrás. No entramos en este juego para perder. Recuperaremos todo lo que nos robaron. Elif, ¿sabes dónde está Osman? No lo he visto, señorita Celine, pero puedo buscarlo si quiere. No, está bien, yo lo busco. Gracias. No hay de qué. Finalmente llegó la pizza que querías. Vamos a comer. Padres e hijas comen así como los italianos. ¿Y cómo comen las madres? Ellos comen como los franceses, muy despacio. Permiso, voy al baño. Sí, ve. Oma, te ves preocupada. Dime, ¿es por Octay? ¿Por qué estás hablando de eso? Uma, ¿desde cuándo vas a recoger a Bursu a la escuela? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Piénsalo profundamente. Tuviste miedo de que Octay la fuera a ver, ¿cierto? Lo sabía, estoy enterado de todo. Yo soy su padre. Me esfuerzo más por ella que tú, Uma. Ella es mi hija. Nunca he dicho lo contrario. Por supuesto que no puedes. ¿Has hablado de esto con Aziz? Uma,
Sé sincera conmigo, por favor. Él te llamó, ¿no es cierto? ¿Quería algo de ti o tal vez te amenazó? ¿Mm? Vamos, hija, come que se enfría. ¿Fuad? ¿Dónde vienes? Compré tantas cosas. Senkis, ¿puedes sacarlas del auto, por favor? Sí, señora Ezra. Son para nuestra casa nueva. ¿Por qué el apuro, querida? Bueno, soy más impaciente que tú, papá. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. ¿Seguro? No se nota. Estoy bien. El Aziz Alcán que conozco ya habría comenzado los preparativos de la boda. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de opinión? Tienes que alegrarte por mí. Papá, estoy tan feliz. En serio. Puedo ser feliz donde sea que esté mientras Kartal esté conmigo. Nadie te ama más que yo. Nadie te ama más que tu padre, lo sabes. Lo sé. Y nadie puede amarte más que yo, lo sabes, ¿cierto? Lo sé. Tomemos un café y conversemos. Podemos hacerlo después. Tengo asuntos de trabajo que ver. Bueno, está bien. Si lo dejo ir, el cielo caerá sobre mí. Y daré mi último suspiro en la punta más filosa de la estrella. El corazón de nadie debe romperse así. Ni siquiera el de un asesino. Todo pecado tiene perdón. Escondes las manos y están muy sucias. Cuando llegue el día del perdón, las manos que tienes en los bolsillos
serán tu espejo. Si tocas, quiebras. Si amas, lastimas. Tu alma no puede curarse si el dolor en tu corazón es demasiado grande. Ahora dime, ¿cuántas vidas pueden caber en esta herida? ¿Qué pecado de este santo merece esto? Ninguno. Ninguno de sus pecados. Comisario, habla Octay. Espero no estar molestando. No, ¿qué sucede? No puedo encontrar a Fuad. No está en su oficina y su teléfono está apagado. ¿Sabe dónde está? Debe estar ocupado. Si hablo con él, le diré que te llame. De acuerdo, gracias. Me gustó, mamá. ¿Por qué no comes? No tengo hambre, princesa. Come tú. Tienes que alimentarte. Yo ya me comí todo. ¿Tú quieres algo más? Papá, ¿podrías pasarme una toalla? Toalla húmeda, hija. Mejor lávate las manos en el baño. Pero solo quería una. Borsú, ve. No le diremos nada sobre Octay, ¿sí?, ¿de acuerdo? ¿Qué haremos entonces? Yo me encargo de eso. Si se llega a acercar a mi hija, haré de su vida un infierno. Mejor vámonos a casa. ¿Cuál es el apuro, Huma? Ella quiere comer postre. La casa está cerca. Me llamaron. Mert está en casa. Estoy preocupada por él. Bien, nos vamos cuando ella regrese. Hija, comeremos postre después, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Tenemos que irnos urgente. Te llevaré a un lugar más lindo la próxima vez. Pero comamos ahora. Te llevaré a un lugar que te va a encantar, te lo prometo. Bueno. Salim, iba a buscarte. Ven. Tienes que venir a ver esto. Son tan lindos, ¿cierto? Mejor me lo llevo para que no despierte a Kartal. ¡Ay, no! ¡Estás loca! ¡Déjalos dormir! Cuando los vi durmiendo juntos, imaginé a Kartal durmiendo con nuestro hijo. Me acosté con ellos. Fue el momento más lindo de mi vida. Kartal será un gran padre. Creo que iré a dormir una siesta. Está bien. Después te muestro lo que compré, ¿te parece? Seguro. Está bien.